escuela lo gana. Elige. Aquí estamos en vivo con Juan Manuel Santamaría de Caracas, Venezuela. Sí, de Caracas, Venezuela. Ganador de su clase de Men's Physique y bien merecido, sin duda, te teníamos en el ojo, en la mirada desde ayer. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer para mí estar aquí en Dominicana. Me han recibido de buena forma, personas muy amables, es mi segunda competencia. Vengo de ganar la Copa Sujin, por la cual fui seleccionado a representar a mi país orgullosamente y gracias a Dios obtuve el primer lugar. Ya tomaste tu categoría muy seriamente porque se nota la distinción entre un hombre físico que compita como pasatiempo. Ahora tú estás en otro nivel donde se había visto una seriedad de esta categoría en los Estados Unidos. ¿Cómo es tu preparación por este evento? Tengo una preparación de 8 meses con mi COA y ya que nombras de los Estados Unidos, tengo pensado competir el año que viene en julio en el SoFi en Miami y después en el Tampa Pro. Muy buen evento de Peter Potter. Gracias. Sí, ¿no? Y muchos venezolanos han ganado esa competencia, Omar García, Manuel Romero, entre otros, sí. Sí, el baby Manuel Romero que sí. Lo apoyó desde mi país y bueno, espero estar por allá pronto. ¿Quién te está asesorando ahora? Mi coa es el señor, le dicen por cariñosamente el cejón allá en Venezuela, Héctor Pacheco se llama. Héctor Pacheco, otro nombre reconocido, sí. ¿En dónde los lectores te pueden encontrar? ¿Tienes una cuenta de Facebook o algo? Me pueden seguir por Instagram, JuanSanta3 o Twitter, JuanSanta3, donde muestro algunas fotos de mi entrenamiento y consejos de dietas. Ok. ¿Algún agradecimiento o mensaje para tu público allá en Venezuela? Sí, le doy muchas gracias a mi coa, sobre todo a Dios y a mi familia que me han apoyado y a mi novia, sobre todo que me ha ayudado mucho a soportar la dieta y el régimen alimenticio tan estricto para competir aquí en Dominicana. Otro pana listo para la batalla en la tarima internacional, ya en el Southern States. Busca a este gran chico en mdlatino.tv, mdlatino.com.be. Gracias, chao, nunca te des por vencido.